Muy buenas a todos amigos de este su canal de pesca, el Peje Fishing. Vamos de camino a la ciudad de Barahona a tratar una jornada de pesca por un fin de semana. Estaremos pescando desde costas, esas hermosas costas del sur de nuestro país. Y nada, vamos ahora mismo en la autopista 6 de noviembre, camino a Barahona. El trayecto más o menos 2 horas 15, 2 horas y media más o menos. Entonces, ahora mismo son las 8 de la mañana. Yo diría que 10 y media más tarde estaríamos ya en el spot de pesca que elegimos. Ahora mismo vamos cruzando el peaje de la autopista 6 de noviembre. El costo es $60, pero como yo tengo el paso rápido en mi vehículo, me voy derechito primero que los demás. Entonces, nada, le digo que me sigan en mi cuenta de Instagram, el PG Fishing. También suscríbanse a este canal para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Video de pesca en la República Dominicana. Bueno, ya estoy aquí en el spot. Vamos a ver qué podemos conseguir. Estoy tirando con un Rapala Twitching Bait, color amarillo con verde. Veo unos alcatraz por ahí. Hay un banco de sardina enfrente de mí, aquí mismo. Que hay, no sé si son los jureles, alguna picúa, sierrita, carite que le están dando, pero le están dando duro. Y nada, vamos al problema que tengo sargazo aquí, o sea, toda esta área está llena de sargazo. Y en cada lance tengo que estar limpiando el señuelo porque viene con algas. Nada, vamos a seguir tratando. Estoy tirando con una caña de acción rápida, con una caña Pen Squadron de acción rápida. El señuelo, como le dije, es un Rapala, pesa 0,22 gramos. Y nada, vamos a seguir tratando a ver qué podemos conseguir. El banco de sardina está ahí, los peces están ahí, solamente vamos a esperar a que llegue alguna picada. Entonces, las condiciones están perfectas para pescar. Estoy aquí en las rocas. El hilo, el braid que estoy usando es un braid de 12 libras. Y el carrete, tengo un carrete chino. Es el primer carrete que tengo. No es de muy buena calidad y ya está empezando a darme problemas porque se está trancando. Vamos a esperar que podamos coger algo. Seguimos lanzando. Ahí siguen los alcatraz, detrás del banco de sardina. Ahí ven cómo sigo sacando algas. Pero nada, eso son cosas de la pesca. Uno pasa un momento bien agradable. Vamos allá. Mm.
Uf, 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 uf. No, 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 no. El carrete se está poniendo duro. No sé, esos carretes chinos malos. Y siguen. El problema del sargazo en este país, o sea, no es todo el año. Siempre para los meses de mayo a agosto, más o menos, siempre se presentan por aquí el sargazo y nos llena la playa de estas algas. Picada, no se fue. Oh, picada, picada. Wow, no se engancha. No se enganchó, no se enganchó. No, 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 no. Uf. Wow. Se está poniendo duro el carrete. El reel me está por hacer una mala jugada. Está por hacer una mala jugada el reel. Wow. Vamos a seguir tirando. Uf, uf, uf. Vamos, vamos. Tengo algo, tengo algo, tengo algo, tengo algo. Uf, parece a jurel, parece un jurel. Déjame ponerle el freno. Uf. Vamos. Creo que es un jurel, creo que es un jurel. El carrete me está dando problema. El carrete me está dando, se trancó. Vamos, vamos. Uf. El carrete está trancado. Uf. Vamos. Vamos. Vamos, eso es, vamos. Funciona, funciona. Vamos, vamos, uf, vamos, uf, creo que es jurel, creo que es jurel, creo que es un jurel, vamos, vamos, el peje fishing en acción, ahí va el peje, ahí va el peje. El PG Fishing, suscríbanse a mi canal, uff, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Vamos, vamos, vamos. Se trabó. Vamos. Uff. Vamos, 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 vamos. Ven. Ven, ven, uf, el peje fishing, señores,
en las costas de Barahona, al sur de República Dominicana. Vamos, creo que es jurel y es bastante bueno. A mí me encantan estos pejes, son caballos de batalla, no se rinden, no se rinden, son caballos de batalla. Me encanta pelear con ellos. Vamos, vamos, vamos. Me duelen los dedos. El carrete está trancado y no hace el mecanismo bien. Parece que le cayó agua. Y es de estos riles, o sea, de estos carretes que no tienen revestimiento en la bobina. Y el agua salada parece que lo trancó y ahora está, ni siquiera se puede maniobrar. Vamos. Ven, 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 ven. 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 Vamos. Vamos, está trancado de nuevo. Uf. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ven. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Se quedó parado ahí. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Uf, vamos. Vamos, vamos. Está bien duro este carrete. Vamos, ya viene, ya viene. Vamos. Ahí está el salgazo en la línea. En el bajo de línea, en el nudo se quedó ese. Vamos, vamos. Oh, aquí está. Venga. Jurel. Miren qué belleza, miren qué belleza. Vamos arriba, el peje fishing. Síganme. Por favor, suscríbanse y si les gustó el video, denle me gusta. Estamos activos con la pesca. Allá voy, miren qué pez más precioso. Demasiado lindo. Son caballos de batalla. Déjame poner esto acá. Quiero tratar de mantenerlo con vida porque para que no, siempre quiero mantenerlo dentro del agua lo más que pueda. Es un pez hermoso. Vamos a tratar de hacerle un par de fotos. Viene fotico. Una fotico, pero vamos a ver, pero tengo la pantalla del celular mojada, no me funciona. Oh, no me funciona el touch de la pantalla. Vamos, vamos. Vamos, funciona. Wow. Wow. Vamos a ver ahora si funciona. A ver si funciona el touch del teléfono porque está mojado y no quiere tomar la foto.
Vamos. No quiere tomar la foto, no quiere, no quiere. Creo que sí, deja ver si funciona. Tomémonos selfie. Un selfie, un selfie. Un selfie ya, creo que está listo. No me quiere funcionar la cámara frontal. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Wow, no he podido hacer la foto. Estoy tratando de hacer la foto. Lo que pasa es que ando solo, mi gente. Y entonces no puedo maniobrar el pez y hacerme la foto. Vamos a tratar de nuevo. Un selfie. Vamos arriba, yo creo que ya sí. Vamos a sacarle el anzuelo. Señor, este es un rapala. Twitching bait. Con anzuelo single hook. Mírenlo aquí. Deja ver, se le clavaron los dos anzuelos. Tengo que ser muy cuidadoso para lastimarlo lo menos posible. Vamos. Oh my God. Oh, se clavó bien. Se clavó muy bien. Estos señuelos son muy buenos, señores. Los recomiendo. A los jureles les gustan mucho. Y en verdad los recomiendo 100%. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok, ya pude sacárselo. Vamos a tratar ahora de reanimarlo. A tratar de reanimarlo para que. Para liberarlo. Vamos. Son caballos de batalla. Los caballos de la playa son los jureles. Son jureles cola amarilla. Estos son los caballos de la playa. Miren qué cosa más bonita. Miren qué espectáculo. A mí me encantan estos peces. Vamos. Tratar de reanimarlo para su liberación. Y nada, vamos. Que le cruce el agua por las. Por las branquias, por las agallas, como decimos, es muy importante porque así el oxígeno del agua le cruza por la branquia y pueden seguir con vida. Entonces vamos ahora a proceder con su liberación. Ahí siguen los alcatraz aquí, la mancha de sardina sigue. Vamos a seguir entonces tratando, ¿no? A ver si podemos coge algunos más. Vamos, cuidado con los erizos. Aquí hay erizos. Ok, vamos. Vamos, vamos. Vamos a liberar. Uno, dos. Dos, tres. Ahí va. Uf. El pez fishing, señores. Si les gustó el video, síganme. En redes sociales, el PG Fishing. Y vamos a seguir pescando.